Buenas noches, queridos hermanitos. En esta oportunidad les voy a preparar un delicioso plato italiano llamado gatto di patate. En esta oportunidad estamos utilizando el jamón. Yo mayormente utilizo el jamón pizzero. Lo hacemos a cuadritos con cuidado para luego agregar a los demás ingredientes. También tenemos dos chorizos. Ahumados de preferencia porque son más deliciosos. Tenemos acá cortando también el queso suizo, un cuarto de queso suizo. Queso mozzarella, un cuarto de queso mozzarella. Siempre va cortado a cuadritos para tener la facilidad de poder unir así a la masa. Los quesos los recomiendo comprar frente a Tienda Maestro en la Avenida América. Preferentemente estos quesos son frescos y deliciosos. En este preparado utilizamos 2 kilos de papa sancochada, prensada. En esta oportunidad utilicé la papa amarilla, guaralina. Si no pueden utilizar otro tipo de papa, pero que sea preferentemente amarilla. Sazonamos con sal, un poquito de pimienta. 3 huevos, yema y clara. Muy bien. Luego agregamos un filo de aceite para darle la suavidad y un toque de sabor le damos con un poquito de mantequilla. La mantequilla también es comprada en el Maestro, son mantequillas muy frescas, traídas directo de Cajamarca. Es deliciosa esta mantequilla. Todo esto incorporamos y amasamos. Amasamos bien que todo esto se pueda incorporar para luego agregar todo lo cortado, como es la mozzarella, chorizo, jamonada, queso fresco. Todo hay que unirlo muy bien. Luego en una fuente engrasamos con un filo de aceite para que no se pegue el preparado y también con el pan rallado utilizamos la batidora de mano para rallar el pan. Espolvoreamos el pan rallado en la fuente y encima echamos el preparado, alineamos todo de forma uniforme y agregamos encima el pan gratado para darle la crocantez, el parmigiano o parmesano también va agregado después del pan rallado. Esto le da una elasticidad a la masa. Después agregamos toque de mantequilla para poder darle esa brillantez a la masa, este rico preparado. Luego va al horno por 30 minutos a 200 grados. Ya que está cocinado, queremos que los quesos se derritan y formen su crocantez. Después de esos 30 minutos, ustedes chequean cómo está. Ya listo. Lo acompañamos con una rica ensalada de tomate con el óleo extra vírgine para poder acompañar este rico plato y a probar. Está delicioso.